Laida Sansores, amigos, sin miedo, sin miedo, ante la demanda que presentó Alito Moreno, ahora anuncia un nuevo Martes del Jaguar. Qué valiente es esta gobernadora del estado de Campeche y esto fue lo que dijo, esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Nos vemos el Martes del Jaguar a las 8pm de Pilón. Las fábulas de Tesoplo y de Doblado. Pero miren nada más de qué va a tratar este martes del jaguar amigos, porque ahora pues no dice aquí si son invitados o si van a hablar específicamente de estos temas, obviamente aquí es Víctor Hugo Alejandro, el juez brother que dio el amparo a Lito Moreno. Para que dejara de difundir Laida Sansores los audioescándalos de este dirigente nacional y toda su corruptela. Además de tener igual en la imagen a Marco Cortés, que, pues como les digo, no sabemos si son invitados, lo cual verdaderamente dudo. Pero seguramente se van a tratar temas de estos dos personajes. Además de abrir una nueva sección, como lo anuncia aquí Lord Brother. Seguramente está destinado a los periodistas y chayoteros que han estado atacando a Laida Sansores como ha sido Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga y también Carlos Marín. Y por allá también, aunque no fue mencionado en los audioescándalos de Alito, también está despotricando en su contra Carlos Salazraki. Esta es la respuesta que da Laida Sansores a Alito después de que este presentara la denuncia ante la Fiscalía General de la República según por no acatar la orden de amparo para no difundir los audios de alito. Esto fue lo que dijo Alejandro Moreno en redes sociales. Denuncié ante la Fiscalía General de la República de México el hecho de que la gobernadora de Campeche incumplió un mandato judicial federal de suspensión de plano. Otorgada y ordenada por un juez de distrito a mi favor. Aquí tenemos el documento donde va dirigido al doctor Alejandro Gertz, Manero, Fiscal General de la República, y promovido por Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito. Y esto fue lo que dijo que el día 14 de julio de la presente anulidad. El suscrito promovido demanda de amparo indirecto, señalado como principal autoridad responsable, Laida Elena Sansores San Román. Así es como la venganza está llevando a Lito a presentar esta denuncia, que, pues, como vemos, Laida no ha tenido miedo, la verdad, ha sido muy valiente en presentar estos audios y además de enfrentar a Lito y demostrar a toda la población lo corrupto que ha sido tanto en el estado de Campeche como también con los propios empresarios, dirigentes nacionales de partidos como Marco Cortés y los ataques a los periodistas y sobre todo a las diputadas que tiene bajo su cargo en los cuales les otorgó diputaciones a cambio de esos famosos packs que han salido a la luz gracias a estos audios. Pero este juez llama la atención que Otorga este amparo a Alito porque este argumenta que tiene un trastorno psicológico que, y que había sufrido tortura, por lo que esto causaría un gran daño al dirigente nacional y por eso no deben de difundir ni audios ni videos del priista. Pues no lo hará la gobernadora, pero para eso está la libre expresión de los ciudadanos para seguir difundiendo estos audios. Por eso Laida Sansores fue un extrañamiento y anunció también que va a promover una impugnación en contra del juez Víctor Alejo Guerrero para que con el consejo de la judicatura para que sea investigado de las razones del por qué misteriosamente se entregó este amparo alito a unas horas antes de iniciar el martes del jaguar la suspensión contra el martes del jaguar promovida por el brother huele a caño en materia penal se da cuando peligra la vida o hay tortura. Impugnaremos y presentaremos queja al Consejo de la Judicatura. Es muy sospechoso el actuar del juez Víctor Alejo Guerrero. Esto fue lo que dijo Laida Sansores ante el anuncio, no solo del martes del jaguar que va a venir este próximo martes, amigos, sino también esta impugnación hacia este juez que amparó a Lito. Amigos del jaguar. Solo para darles unos detalles acerca de este amparo que promovió el brother y que llegó hasta el martes, no el martes, el miércoles a las 9 y 17. Por lo tanto, no hubo desacato y pudimos pasarles el interesante video que tanto les dolió. Pero quiero decirles que este amparo primero se presentó en la Ciudad de México, como recordarán, el juez dijo que era incompetente lo mandan a Campeche, se declara también el juez incompetente y el tribunal aquí decide que es en México donde se tiene que resolver. El juez un día antes del programa resuelve negarles la suspensión. Entonces ellos se van rápidamente a Monterrey, a Nuevo León, qué casualidad, con movimiento ciudadano, alguna relación. Y este juez, Víctor Alejo Guerrero, de manera sospechosa, ya les había negado la suspensión el día 14 y de pronto el mero martes, que siempre sí se los va a dar, él es de lo penal y no le tocaba resolver. Sin embargo, argumentando que sufría un trastorno psicológico, ¿eh? que había sido tortura la que había sufrido, daño cerebral seguramente y que por lo tanto ya no se podrían pasar ni audios ni videos, ni se podría hablar de él, comentar de él, reírse de él. Entonces, ¿dónde queda el derecho a la información de los ciudadanos? ¿Dónde queda el derecho de la libertad de expresión? Y pues eh, dónde queda la honorabilidad de los jueces. Nosotros estamos impugnando y presentaremos ante la, el Consejo de la Judicatura una queja, porque la justicia no debe ser en base a Brothers. Muchísimas gracias, un beso, los veo el martes donde tendremos un nuevo personaje que irrumpe en la vida de este programa. Pues tiene muchos Brothers, Alito, jueces y periodistas, pero como dijo la gobernadora, la justicia no debe ser en base a Brothers. Renato Sales, por su parte, ya respondió también a Alito sobre la denuncia que presentó ante Laida Sanzores por haber difundido este último audio habiendo un amparo, el cual él señala que no hubo ningún desacato debido a que nunca se le notificó a tiempo a la gobernadora. Vamos a escuchar lo que respondió Renato Sales al dirigente del PRI. No está notificado el amparo, no puede haber tal desacato. Y para cuando se notifica la suspensión, pues ya el hecho estaba consumado. Es decir, no había conocimiento jurídico, técnico, de esa suspensión cuando acontece el hecho que la motiva. La gobernadora deja entrever que podría estar comprado el, el juez que, que, una, que hace esta sentencia, ¿no? Pues lo que tengo yo claro es que no estaba notificado el amparo. Fiscal, pero la gobernadora señaló el día de ayer que va a impugnar esa resolución de parte del juez. Pues ¿Hay se, presenta condiciones? Una, se presenta una presenta una queja en contra de la suspensión. Es un mecanismo jurídico convencional que se utiliza siempre, o por lo general los recursos de la parte. La oposición argumenta que se usaron ciertos elementos para impedir que se notificara en tiempo y forma eh, el amparo, fiscal. Pues lo dudo mucho porque se, se suele notificar por las mañanas, y creo que eso fue por la noche una suspensión de plano. Si fuera una comunicación o malos tratos se notifica de inmediato y el actuario se constituye inmediatamente. En los amparos de esta naturaleza se notifican en nuevas hábit. Pues ya lo dejó muy en claro el fiscal de Campeche Renato Sales no hubo desacato. Las notificaciones de amparo generalmente se hacen en horarios laborales. Y aquí me llama algo la atención, amigos. Alito ante los cuestionamientos en entrevistas que ha dado en las últimas semanas sobre estos escándalos, sobre lo dicho en los audios de estos escándalos que rondan a su alrededor. Él ha señalado que todo está en regla por su parte, tanto sus propiedades, todo está absolutamente declarado desde hace años. Y si tienen alguna denuncia, que la presenten ante las autoridades correspondientes. Pero Alito ahora hace público esta notificación que vimos el día del martes del jaguar, donde pues ya no se presentó en las horas laborales del palacio de gobierno de Campeche y tampoco en horarios naturales como siempre se debe de hacer por eso llama la atención que cuando se trata de que le muestren sus verdades no que vayan a las instancias pero cuando se trata que él quiera exhibir entonces si sí utiliza las redes y los medios de comunicación como lo ha hecho para golpear ahorita a Laida todo está en los audios amigos no nos pueden engañar ahora alito con que Ahora sus brothers no le va a soltar los 50 mil pesos. Pues claro, ya los soltó, ya los pagó y ahora es momento de pagar favores hacia el dirigente nacional del PRI. Amigos de Politiquero, hasta aquí la nota para ustedes. Los invitamos a suscribirse al canal amigos. Recuerden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos nuestros videos. Y también ayúdennos con ese poderoso like para que hagamos llegar este video a más personas y hagamos crecer esta comunidad. También los invitamos a nuestros canales Vecino Político y Pregoneros 4T Noticias, donde recibirán información prácticamente todos los días y estén al corriente de la información de nuestro país. Por mi parte es todo, nos vemos en una próxima transmisión. Es cuanto.